sino como niños que utilizan el deporte para hacerse más ricos mentalmente, para hacerse más
Hola papá, pues es para mí hoy muy placentero poder grabar este vídeo para el día de tu merecidísimo homenaje. Y bueno, ¿qué puede decir un hijo de su padre? Pensando sobre ello, me venía a la cabeza el titular de una entrevista que te hicieron hace pocas semanas en tu amada tierra de Galicia. En ese titular tú decías que había sido mejor profesor que entrenador. Y pensando sobre ello, me di cuenta de que pues estabas en lo cierto. Más allá de tu pasión por competir o tu pasión por ganar, ha estado siempre tu pasión por el conocimiento y tu pasión por enseñar. Más que los trofeos que puedas contar en tus vitrinas, desde luego, lo que tienes es una legión de alumnos, de espectadores y aficionados al balonmano y al deporte en general que han aprendido mucho contigo e incluso tu magisterio, pues esa pasión por enseñar y por aprender nos las has transmitido tanto a Elvira como a mí que, bueno, nos dedicamos ahora a la enseñanza y a la investigación. Así que nada, te felicito, te digo que te quiero mucho. Y que, pues actualizando ese titular de prensa, pues yo diría que si has sido un mejor profesor que entrenador, pues aún más te diría que has sido mejor padre que profesor y que entrenador. Un abrazo, papá, te quiero mucho y nos vemos por las escuelas. Un abrazo. Hola Selma, qué contenta y feliz estoy de verte aquí rodeada de amigos que hayan organizado este acto para celebrar toda una vida dedicada a tu pasión que ha sido la enseñanza, el aprendizaje y sobre todo tu deporte. Qué suerte haber podido vivir tan dignamente de tu pasión. Has hecho de tu pasión tu profesión. Hemos crecido juntos, hemos criado a nuestros hijos con amor y con valores que compartimos. Gracias por tu amor y tu compañía, que ha sido siempre enriquecedora y excitante en muchos casos. Lo hemos pasado muy bien y espero y deseo que sigamos compartiendo amigos, familia y la vida durante mucho tiempo. Gracias a todos los que estáis aquí y sobre todo a aquellos que habéis organizado, pensado y gestionado este acto que guardaremos para siempre en nuestro corazón. Un beso, te quiero. Hola papi, estoy súper contenta de poder compartir contigo y con todos estos amigos del Atleti unas palabras y sobre todo unos recuerdos. Desde muy pequeña, los primeros recuerdos que me vienen son el correr por esos pasillos heladores en Magariños, en jugar en las colchonetas del gimnasio. Y la alegría que nos daba a todos el poder saltar a la pista para daros un beso y hacernos las fotos con vosotros cada vez que ganabais. Recuerdo esa vuelta de tus viajes a sitios lejanos, de los que venías cargados de chocolate del Gordiaga o de millones de mascotas de competiciones. Y de hecho todavía mantengo a Blue, ¿te acuerdas? El osito que me trajiste de Finlandia. Luego empezamos con el balonmano, como con 5 o 6 años. Y te recuerdo siempre esos consejos de, hijos, divertíos mientras juguéis, respetad al contrario y respetad a vuestros compañeros. Y esos consejos de, hija, tú tira al charco cuando llovía en el campo o los partidos se ganan en la defensa atrás. Qué grande, qué grande y qué grandes verdades, ¿verdad, papá? Y seguimos creciendo y recuerdo elegir contigo. Durante los fines de semana, entre las millones de cintas beta, que luego fueron V, partidos tan míticos como el Atlético Megaloplástica, ¿te acuerdas? O España DDR, con ese centro de la defensa que llamábamos el armario, o esa Suecia que tanto nos hacía sufrir, ¿verdad, papi? Y poco a poco he aprendido de ti esa pasión por el balonmano. Y seguro que hoy todos te han homenajeado y te han dicho palabras como qué grande, el padre del balonmano, pero para mí, papi, hay dos cosas que te hacen grande y que realmente te diferencian de otras personas, que es tu generosidad con todo y con todos y la honestidad con la que has tomado decisiones difíciles y con la que has asumido y sigues asumiendo las consecuencias.
Papi, te quiero y espero y nos quedan muchos recuerdos que gestar con tu mujer, con tus hijos y ahora con tus nietos Irene y Pablo. Un beso, pa, te quiero.